¿Te has dado cuenta de que somos potencialmente una tradición cochabambina? El Prado, los enamorados. Seguramente nuestros padres hacían esto. Y nuestros abuelos. Tienes muchos argumentos, pero es que... ya no insistas, por favor. Sabes que no va a funcionar más allá de buenos amigos. Pero los mejores amigos. Claro. Tengo que irme. Pero no te pongas así. No, no te preocupes, está todo bien. ¿Sucede algo? Lo que pasa es que... Ana, no se preocupe, estoy bien. No, en serio, tal vez te puedo ayudar. Tenía que verme con alguien y no llega. Dijimos en la Plaza de las Banderas y llevo aquí horas y nada. A mi lado como hoy, así siempre quiero estar. Quiero que te quede claro, yo quiero estar a tu lado cuando el sol te alumbre, si la lluvia cae. Si ¿no tiene números? No, es a tu lado en los tiempos buenos y en los tiempos malos. ¡Tú! Llevo horas esperándote. Amiga, ¿nos acompañas al estadio? No, yo no puedo, me tengo que ir. ¿Sabes qué, amiga? Mejor nos acompañas de calladito y sin decir nada. Sabes que no te conviene. Camina. Automático que encuentres, vas a vaciar todo tu dinero. ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿te acuerdas de mi primo, Patricio? El que estaba en Anapol. Mira, todo un policía. ¿Y no vas a presentarnos a tus amigos? No. En realidad ellos... ya se iban. Me crucé con tu mirada hace más de un año atrás. Ilusiones y emociones que se hicieron realidad. Tus virtudes, tus defectos, conocernos más y más, aceptarnos. Amigos, no sé qué haría sin ustedes. Nos preguntamos lo mismo. Esta vez nos pasamos.
sea la última. Comienzo a sentirme como una traidora sin género. Pero en el amor y en la guerra, ¿todo se vale o no? Pero, ¿tú estás a mi lado?